A la cafeteria, Reemprenem la taula. Hem tingut un magnífic, 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 crec, eh, marc eh, inicial per enquadrar i per situar tota la problemàtica. Cada una de les coses que el Javier ens ha explicat donarien després per un desenvolupament, però jo crec que totes elles aniran sortint al llarg de les taules que s'han programat perquè eh, tindrem oportunitat d'aprofundir en cada una d'elles. En aquesta taula sobre societat longeva i noves polítiques el que intentem ja és aterrar, aterrar, Eh, tota aquesta problemàtica que se'ns ve a sobre i aquesta problemàtica com la podem traduir en polítiques que donin resposta a les necessitats de la població. I per parlar d'aquest tema tenim tres persones que, ens, que, que tenen una llarga experiència i moltes coses que explicar sobre aquesta qüestió. L'Iñaki Permanier... Ell és demògraf, és professor d'investigació d'ICREA, treballa al Centre d'Estudis Demogràfics, al CET, des de l'any 2010, és llicenciat en Matemàtiques, doctor en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, i abans d'arribar al CET ha treballat al Departament d'Economia de la Universitat Autònoma, l'Institut d'Anàlisis Econòmica i el Departament d'Urbanisme i Territori de la Universitat de Cornell. Eh, ha estat guardonat amb diverses beques de recerca, actualment és el cap de la Unitat de Salut i Demografia del Centre d'Estudis Demogràfic i té per almenys una cinquantena de publicacions, eh, totes relacionades en revistes de primer nivell sobre població i desenvolupament. I, per tant, l'aspecte demogràfic és fonamental, diríem. No? Després tenim a la nena Jorgans Jorgansi, ella és defensora de igualtat de drets en la bellesa, és directora de Derechos Humanos en Age Platform Europe, eh, que és una xarxa de la Unió Europea que té per objectiu donar veu i promoure els drets de les persones grans. És també professora adjunta de la Universitat Nacional d'Irlanda a Galway i consultora de l'oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans i de l'Organització Mundial del Treball. Ha sigut vicepresidenta de l'Aliança Global per les Drets de les Persones Grans i eh, també està molt al tanto de totes les discussions perquè abans ja ha anat a interpel·lar el, el professor Llanguas sobre qüestions que ella també està treballant. I tenim a Irene Labrussan, que jo ja tenia també el plaer perquè vaig tenir el goig de demanar-li un article per la revista Barcelona Metròpoli sobre aquesta qüestió. Eh, Irene Labrussan és doctora en Sociologia, en, en aquest moment és coordinadora de Investigación del Centro Internacional sobre el Embelliment, el CENIE, y es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y asesora en el Gabinete de Presidencia del Gobierno de España, en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, esto entre los años 20 y 22. Eh, te una te, te su tesis doctoral es La vivienda en la vejez. Recibió el Premio de Investigación en Economía Urbana del Ayuntamiento de Madrid en el 2017, eh, que fue publicada por el CSIC en el 2019 y tiene más de 14 años de experiencia en investigación sobre estos temas. De manera que ha publicado numerosas eh, revistas, entre ellos este artículo que os digo que podéis encontrar en Barcelona Metrópolis. Así que vamos a, tenemos un, un, un buen panel y vamos a empezar. Eh, por Iñaki, porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de envejecimiento de la población? Porque hay mucho mito. Y yo os sé decir una cosa. Una de las cosas que más me preocupa es que todos queremos envejecer, todos. De hecho, estamos gastando una cantidad ingente de dinero en prolongar la vida, en investigación y en, y en todo tipo de mejoras de la sanidad, de la salud, etcétera. Pero si vamos a la demografía o vamos a los titulares de prensa, envejecer es una catástrofe. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que el mayor logro de la humanidad en toda la historia de la humanidad, que es que en un siglo hemos aumentado, hemos doblado la esperanza de vida, aparezca cada día en los periódicos como una catástrofe social, política, de todo tipo? Y entonces, ¿hay para tanto o se está tergiversando? ¿Qué implica? ¿Cuáles cuál, ¿cuál son las tendencias y qué nos dice la demografía? Luego ya veremos cómo adaptamos la demografía. Adelante. Bueno, gracias Milagros. Uh, buenos días. ¿Me escucháis bien o no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, como veis he improvisado una diapositiva porque al preparar esta reunión uh, se comentó ¿no? que uno de los temas que se quería hablar era el tema de la cuestión de la transición demográfica. ¿no? Entonces yo bueno, no puedo evitar sacarme el sombrero este académico. Entonces busqué en, en Internet pues una diapositiva que nos explique un poco uh, en qué consiste esta, la transición demográfica. Uh, bueno, a mí me gusta dibujar, entonces creo que una imagen vale más que mil palabras. Entonces puse un, un, un gráfico que encontré aquí en la, en la Wikipedia, donde explicaba un poco en qué consiste esta, la transición demográfica, ¿no? cómo hemos llegado a lo que estamos ahora. ¿no? Y en este gráfico, espero que no sea muy latoso, pero básicamente esta transición demográfica... Eh, bueno, es, es pasar de un estadio en que las sociedades tenían una mortalidad y una fecundidad muy elevadas, o sea, la gente moría, moríamos como moscas, por decirlo así, eh, informalmente, y la gente teníamos muchos hijos. ¿no? Ah, esta tensión demográfica, pues, básicamente se produce cuando, de alguna manera, como sociedad, somos capaces de reducir la mortalidad a reducir esta mortalidad, tenemos como un excedente digamos, de nacimientos, ¿no? la población empieza a crecer y entonces se produce como un proceso de adaptación. ¿no? La, la, la gente ya no necesita tener tantos hijos para reproducirse, con lo cual, bueno, tanto mortalidad como fecundidad convergen ¿no? y en este gráfico, pues, era como un pequeño esquema de uh, cómo las, transiciones, las, soci las sociedades han ido transicionando y estos, estos altos regímenes de fecundidad y mortalidad a, a los niveles actuales. ¿no? Y en el interín, bueno, en este proceso de transición, Aquí debajo, no sé si veis estas famosas pirámides de población, uh, estas pirámides de población es un poco la, la estructura de las sociedades que tenemos a medida que pasamos de una sociedad de altos regímenes de mortalidad y fecundidad a las sociedades actuales, ¿no? muchas sociedades actuales que tenemos baja mortalidad y baja fecundidad, ¿no? que veis que la forma de estas pirámides uh, cambia radicalmente. Entonces, bueno, uh, yo creo que lo has dicho muy bien, ¿no? que esto del uh, de este envejecimiento es como un, un, realmente un logro. Una cosa, un éxito sin precedentes. ¿no? Uh, yo A mí me gusta pensar, cuando estos, estos gráficos son como muy fríos, ¿no? pero me gusta poner un ejemplo. Uh, creo que era en el siglo XIII, el rey Eduardo I de Inglaterra, bueno, como todos los reyes de la época, uh, quería un sucesor. querían sucesor y su mujer Leonor, pues bueno, empezaron a tener hijos para si tenían un descendiente varón que llegara a la edad adulta. Eran los reyes de, bueno, de Inglaterra vivían como reyes, o sea, tenían mejores condiciones de vida que se puede tener en la época, tuvieron que tener 16 hijos. 16 hijos porque los 15 primeros o eran mujeres o eran varones que fallecieron antes de llegar a la edad adulta. Y el hijo 16 se convirtió en Eduardo II de Inglaterra. Entonces estamos hablando de bueno, un régimen completamente distinto. ¿no? Yo creo que hoy en día se habla mucho esto de que un hijo fallezca antes que un padre como la cosa más antinatural del mundo, ¿no? Esto es horroroso, esto no puede suceder. Una, bueno, era el día a día, digamos, de todas las sociedades, digamos, hasta hace bien poco, Un ¿no? poco para poner en perspectiva histórica a qué quiere decir todo esto, ¿no? que realmente lo que estamos viviendo ahora es completamente excepcional, completamente excepcional. Como decías bien tú, o sea, no solo hemos doblado las esperanzas, sino que casi la hemos triplicado, así es una cosa uh, sin precedentes, ¿no? Yo también aparte de esta diapositiva que veías, este esquema de aquí, no sé si se verá. Tengo un par más para mostrar más datos. ¿eh? De esta A ver. esta es aterrizar, digamos, la, las, pirámides de, las pirámides, las famosas pirámides de población para el contexto de Cataluña. ¿no? El caso anterior, un caso más abstracto, eh, mostrando la distribución por edades en Cataluña en los años 70, en la actualidad y lo proyectado para el año 2070, una no, cosa así, ¿no? Entonces, efectivamente, en los años 70 tenía sentido hablar de una pirámide de población. Yo creo que a partir de ahora ya no se sé, tendría que llamar más pirámide. Podemos, bueno, a, no sé, si queréis proponer algún nombre, una magdalena es un muffin y el tercero, ¿qué es? Bueno, no sé lo que es, pero he querido sombrear, si veis, en las edades 65 para arriba, la cantidad de población que está por encima de este umbral, ¿eh? el umbral de los 65 años, que efectivamente en los años 70 era una minoría. Y ahora, pues, no sé qué porcentaje es este, pero es una cantidad enorme, digamos. ¿no? Entonces, obviamente, pues esto supone es, bueno, un, un cambio revolucionario. Esto sería una cuestión de, de cantidad de años vividos, ¿no? Hemos tenido un, un, un avance bestial en, en, en esta cuestión. Entonces, yo querría aquí añadir un par de, de perspectivas, digamos, estos datos un poco fríos, ¿no? De la cantidad de años vivimos, que todo el mundo está, está hablando de esta cuestión. Quería distinguir dos ejes. Uno sería el cantidad-calidad. ¿no? Esto que se habla mucho de, bueno, es verdad, estamos viviendo no sé cuántos años más, ¿no? cuando nos jubilamos, tenemos 30 años por delante, pero la cuestión es en qué, qué, qué calidad de vida tenemos. Calidad aquí, bueno, es una palabra un poco resbaladiza, ¿eh? cuando los estadísticos queremos cuantificar estas cosas nos encontramos con problemas, pero uh, empezaríamos con una cosa muy sencilla que es simplemente uh, si los años vividos son saludables o no. Y saludables aquí, insisto, se puede mirar de muchas maneras. os enseñaba aquí uh, la misma... La misma, el muffin, que has dicho tú, este muffin es la pirámide de población en España en el año 2020, distinguiendo por uh, discapacidad, ¿no? la población de mujeres y hombres con o sin discapacidad, que obviamente se concentra la discapacidad a edades más avanzadas, no hay una sorpresa aquí. ¿no? Entonces, un poco la duda es, bueno, esta es la fotografía de 2020, ¿qué pasará de aquí en adelante? Bueno, que pasa que no, no tenemos ni idea. Digamos que el futuro, la bola de cristal, no la tenemos nadie. Uh, yo simplemente os quería mostrar a ver si, uh, un, un gráfico digamos, para ver la botella medio llena, si queréis. ¿no? Podemos, si queréis, os enseño el de la botella medio vacía. Bueno, <laughs> el de la medio llena sería esta, por ejemplo. ¿no? En este gráfico se muestra, con el paso del tiempo y para distintos grupos de edad, qué porcentaje de la población o, o qué probabilidad hay que las personas... Uh, vivan con discapacidad ¿no? y vemos que con el paso del tiempo entre el año 99, 2008 y 2020 a mismas edades hay una menor proporción de personas viviendo con discapacidad lo cual es una buena noticia digamos, ¿no? que estaría diciendo queriendo decir que la gente estamos envejeciendo con mejor salud uh, también os lo digo ¿eh? que os pongo el mismo gráfico pero con otros indicadores que no dan una imagen tan favorable. ¿no? Si en vez de mirar la discapacidad miramos, por ejemplo, diagnósticos de multimorbilidad, que es un tema que aparece mucho en, en, en el tema del sanitario público, la multimorbilidad se está disparando. Digamos, cuando miramos en, en el sistema sanitario público, las, las generaciones con el paso del tiempo tienen cada vez más diagnósticos. Este es un tema que a mí me invasiona. Aquí mi duda es si realmente, si es que la salud está empeorando. O que la tecnología está mejorando y entonces estamos sobre no sé si sobre-diagnosticando es la palabra, pero diagnosticando más de lo que hacíamos anteriormente, con lo cual las estadísticas es parece que estén hinchando y dando en situación que, bueno, en fin, lo que sea. Muestra bueno, es uno de los ejes, el cantidad-calidad, ¿no? buena salud y mala salud. Y el otro eje que me interesa también está la distribución y la longevidad, es justamente si esta longevidad extra, ¿no? este regalo que nos han hecho en la sociedad, mira, vas a vivir 30 años más, caramba, está muy bien, ¿no? Ah, lo vamos a disfrutar todos o solo un grupito de privilegiados. ¿Cómo va a estar distribuido esto? ¿No? Entonces el eje eficiencia desigualdad o igualdad. No, eficiencia me, me refiero a que como sociedad hemos sido muy eficientes a la hora de hacer que la gente sobreviva, pero cómo se ha repartido esto, ¿No? el pastel uh, está bien repartido, ¿no? Entonces aquí nada, insisto, un par de, un par de gráficos uh, en el que mostramos la esperanza de vida en España entre los años 60 y 2015. Separando por nivel educativo, este es un estudio que hicimos hace siete, ocho años, para mujeres y para hombres, vemos una tendencia ascendente, afortunadamente para todos, es decir, que para todos los niveles educativos, para mujeres y para hombres, para todos vemos un incremento en la esperanza de vida, pero, bueno, como veis, para algunos más que para otros. Aquí no es ninguna sorpresa, la gente con nivel educativo universitario superior no solo tiene niveles más altos, sino que además crece más rápidamente. Y la gente sin estudios o con estudios inferiores también crece, pero mucho más despacio y la brecha de esperanza de vida entre estos grupos se va ensanchando cada vez más. Esto es particularmente patente en el caso de los hombres. A las mujeres quizá no tanto, pero las mujeres, los hombres sí que en los años 60 prácticamente no había diferencia si pertenecías a un nivel educativo o a otro. Y 2015, bueno, 2015-2020 más o menos vemos como que esta brecha se va ensanchando y es una cosa que está observando cada vez más en, en países de la Unión Europea ¿eh? esta, esta tendencia y también la cuestión está de igualdad o no igualdad el mismo indicador pero separando lo que decía ¿eh? la esperanza de vida con esperanza de vida saludable y no saludable ¿no? aquí hay mucha información en este gráfico pero lo que quería indicar es que si separamos otra vez por nivel educativo, la esperanza de vida saludable y no saludable cambia un montón en función de si tienes un nivel educativo más elevado o menos elevado. Y aquí es de independiente de si esta salud uh, o mala salud se define como salud autopercibida, si se define con discapacidad, si se define con no sé qué. Siempre hay este gradiente que llamamos en el que los resultados cambian un montón según cómo se mire. ¿no? Con lo cual, bueno, hay unos retos aquí delante. Y esto habla un poco de, al principio, cuando hemos introducido la, la, el curso, se hablaba de envejecimientos en plural. Pues aquí hay una prueba más, de ¿no? que hay un montón de, de brechas, ¿no? desigualdades. Aquí hay un par, digamos, pero seguro que si se escarba y se mira en cualquier otra dimensión del bienestar, pues encontramos algo parecido. Yo no sé cuánto tiempo llego hablando, pero claro. dejo tiempo a las popas. Luego, luego podemos volver otra vez sobre estos temas, porque lo que has explicado me ha recordado cuando Carmen Borrell, que es la directora de la Escuela de Salud Pública de Barcelona, eh, empezó a hacer estudios de, de esperanza de vida o de mortalidad uh -huh. en Barcelona. Me habló una vez del de el, el síndrome de la línea verde. ¿Y cuál es el síntoma de la línea verde? Es la línea verde que baja de Valle el Carmelo hacia abajo y acaba en Ciudad Bella, diríamos. ¿no? Cada Arriba de todo había una mortalidad bastante alta. Bajaba, cuando pasaba por los barrios bienestantes, bajaba la mortalidad muchísimo y cuando llegaba a Ciudad Bella volvía a subir. Es decir, que entre las Cors y Ciudad Bella o Drasanas, cada estación eran tres o cuatro años menos de esperanza de vida media en el barrio. Diríamos, ¿no? Entonces, claro, esto tiene mucho que ver con, con es esas cosas. Es otra dimensión, pero volveremos luego sobre este tema, porque ayer seguramente algunos visteis la televisión y visteis que había un grupo de jubilados en la plaza de San Jaume, yo hablé con uno de ellos eh, y le pregunté, bueno, ¿qué estáis? Dijo, queremos que el Día de la jen Gran, el Día de las Personas Mayores, que era ayer, sea como el Día de la Mujer. O como el día del LGTBI, que convocas una manifestación y llenas las calles. Y eran 500, <laughs> todavía eran 500. Eh, el tema es que, nena, eh, en muchas de tus ponencias y artículos dices que es necesario una nueva convención de los derechos humanos que incluya los derechos de las personas mayores. Pero no todo el mundo está... De acuerdo en los mismos términos sobre cómo ha de ser esta convención de las personas mayores, porque también hay quien dice que cuidado con las etiquetas, cuidado con segmentar, cuidado con segregar a las personas mayores, y que esto también sería una forma de datismo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué posiciones hay en este tema? Sí, este, este mismo. Vale. Sí, eh, bueno, primero una aclaración, porque no sé si es claro para todo el mundo que es una convención de, de las Naciones Unidas. Entonces, una convención es un tratado internacional que firman, que eh, ratifican eh, gobiernos. Entonces, una vez hecho esto, comprometan a adoptar medidas, a adoptar leyes que sean compatibles con las obligaciones que hay dentro de este tratado. Y también tienen la obligación de reformar políticas y leyes existentes para que sean conformes con las, estas normativas internacionales. Entonces no hablamos de, de algo que sea completamente teórico, porque además los tratados internacionales impliquen la, unos mecanismos de denuncias y también un mecanismo de monitoraje para ver lo que están haciendo o no haciendo los diferentes gobiernos para garantizar los derechos humanos dentro de estos, de estos tratados. Eh, dicho eso, también quería aclarar eh, que no soy yo la que he eh, plantado esta idea o la única que estoy en favor de una nueva convención. Al contrario, desde 2010 hay un grupo de trabajo dentro de las Naciones Unidas que une eh, diversos, eh, o, bueno, todos los, los gobiernos de las Naciones Unidas, todos los Estados miembros, pero también expertos agencias de las Naciones Unidas y este mayo que ha pasado ha adoptado una decisión que incluye una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar el garantizaje de todos los derechos humanos en la vejez y aquí aparezca como primero la opción de una convención entonces antes también de decir por qué creo que es importante tener una convención te quería aclarar por qué no deberíamos, digamos, las razones erróneas para tener una conversión. Y es muy relevante lo que dijiste, tu milagros. Porque no queremos, claro, no queremos segregar, no hablamos de, de, de una convención porque la, las personas mayores sean una población aparte. No, no, no pensamos que los instrumentos que ya existen no incluyen y no cubran a, a las personas mayores. Sí que lo deberían cubrir, pero en realidad no son conscientes y su aplicación no, eh, bueno, no tienen en consideración la vejez, lo voy a explicar luego. Tampoco le estamos diciendo que las personas mayores tienen derechos diferentes o derechos especiales. No es así. Y tampoco pensamos que una conmoción va a ser una solución milagrosa, que ¿ok? va de un día al otro a cambiar todo el mundo. Sin, sin embargo, pensamos que va a ayudar a este cambio de paradigma que también estábamos hablando eh, esta mañana. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué hablamos de una conmoción de la ONU? Y la respuesta sencilla, porque es más compleja, hay aspectos técnicos, eh, hay más jurídicos, sería el edadismo. Y el edadismo ya sabemos, muchos de nosotros eh, lo vivimos en nuestra vida diaria, también a nivel político se habla más eh, ahora, pero lo que es interesante para... Es, para para esta cuestión es que no solo que el, el edadismo es, existe, pero también el hecho de que el edadismo hace que las desigualdades, la discriminación, la violación de nuestros derechos eh, en la vejez parezcan como algo natural o incluso algo inevitable. Se banaliza, como dijo esta mañana, este sufrimiento en el sentido que nos, nos lo pasamos de alto, no, eh, no, no lo consideramos co como algo que te tenemos una responsabilidad como sociedad para combatirlo. Y ya sabemos que al nivel global no es un fenómeno marginal. Uno cada dos personas son edadistas hacia las personas mayores. Uno cada dos personas. Pero aunque no es un fenómeno marginal, lo tratamos como algo uh, insignificante. Y esto se traduce a las políticas locales, a bueno, nuestra eh, eh, bueno, eh, vida diaria, pero también en las leyes, en las políticas, incluso al nivel internacional. Entonces qué pasa? Los tratados que tenemos, los tratados universales para todos los derechos de todos los seres humanos, entonces incluso las personas mayores, perpetúan algunos estereotipos alguna, de la vejez. Entonces hablan eh, las, de las personas mayores como dependientes, al veecimiento como un problema, eh, permiten la discriminación por edad. Entonces tenemos incluso al nivel de la Unión Europea eh, legislaciones que permiten eh, la la, la, la discriminación eh, por edad, por ejemplo, en el, en el ámbito de, del empleo, más que otro tipo de discriminación. Eh, también tenemos eh, referencias, a, a, por ejemplo, al, al derecho de vivir independiente en su vida, que no es un derecho que existe específicamente para las personas mayores, pero todas las directivas que tenemos, todas las políticas internacionales, hablan del, del disfrute de este derecho en la vejez durante el mayor tiempo posible. Y esta es una frase que no existe para ningún otro grupo en la sociedad, ni para las personas con discapacidad, ni para los niños, ni para las mujeres, por todos otros grupos, eh, la frase que se utiliza es inigualdad de condiciones con lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Mientras los, los tratados que tenemos, las leyes, las normativas internacionales que, que, que tenemos permiten el edadismo, también lo promueven y no tenemos los, los instrumentos para poder eh, combatirlo y para poder visibilizarlo esto. Y eso es algo que vemos también en la práctica. Yo Trabajo para una organización de personas mayores y también vemos que las personas may mayores ellas mismas no denuncian algunas eh, de estas formas de discriminación. También las organizaciones que trabajan con ellas y para ellas, los servicios sociales. Entonces, la primera cosa que po nos podría ayudar a una conversación es este tema de responsabilidad: como dar la responsabilidad, sobre todo al nivel de los gobiernos, al nivel de los Estados miembros, de combatir el edadismo, que es como una cosa que es, eh, que es sistemática que no es una, solo una responsabilidad individual de cada uno, claro, que todos tenemos también esta, esta responsabilidad individual, pero también como es un problema sistemático e institucionalizado y tenemos que cambiar nuestras leyes, hacer reformas en las leyes que es, ya son edadistas, esto nos, nos eh, eh, ayudaría una convención para dar más vi visibilidad a esta injusticia que todos eh, podemos vivir en, en, en la vejez. Eh, y nos ayudaría también tener este sistema este enfoque integral también dentro del, del sistema de las Naciones Unidas para poder abordar eh, el, el edadismo y otros violaciones de nuestros derechos humanos eh, cuando hablamos de derechos universales lo que pasaría entonces es que con una convención haría más, menos elástica, digamos, la manipulación de los derechos humanos. Entonces, sería como una, un compás, una brújula, brújula. brújula eh, que nos diría esto sí, esto no. Es, es, es un poco más para hacerlo más sencillo. Eh, dificultaría entonces la tolerancia de las prácticas que son impulsadas por el edadismo. Es muy importante porque hemos visto que lo que ha pasado en COVID, que no teníamos los instrumentos para responsabilidad eh, los estados. Miembros, pero tam también podría ser residencias y otras que han discriminado, a, han abandonado a personas mayores en, en situaciones de vulnerabilidad, mientras por otros eh, grupos de edad sí que lo teníamos. Si esto pasaría eh, en, en, en las escuelas, en niños, no, no no podríamos imaginar como sociedad de no dar la responsabilidad en caso que, que bueno teníamos eh, este, este impacto a otras eh, poblaciones entonces una comunicación de, de, de la uno explicaría un poco también los cambios concretos que como sociedad teníamos eh, hacer en, el, en, en, en las políticas nacionales y, y locales para hacer este cambio de paradigma y esta responsabilización. Y la última cosa que es muy importante para nosotros también como sociedad civil es, es el tema de la participación de la justicia, porque como lo dije antes, el, 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 el edadismo es algo que internalizamos también todos nosotros, incluso yo y todos nosotros que trabajamos eh, para combatir el edadismo. Y esto quiere decir que no reclamamos nuestros derechos primero porque no hay un sistema pero segundo porque tampoco tenemos conciencia y ni reconocemos que, eh, que podríamos acceder más a la, a la justicia o, o reivindicar nuestros derechos reivindicar otros, otros tipos de políticas y esto es que nos dicen también trabajadores sociales que dicen que muy eh, a menudo individuos no conocen sus derechos sus familias tampoco, están forzados a estar en instituciones residencias no saben si pueden decir algo o no, y esto hace como un, un círculo vicioso. Y también sabemos que eh, un, solo uno de cada 24 casos de maltratos a nivel global son denunciados, entonces son, solo conocemos la punta del iceberg. Y sabemos que también eh, los profesionales del sector de la, de la salud, del cuidado, es más probable que etiqueten como maltrato casos hacia víctimas más jóvenes que casos hacia víctimas más mayores. Entonces, todo eso es institucionalizado y una comunicación una de la UNO podría dar más visibilidad a estos tipos de violaciones y ayudaría a las personas, a las individuales, pero también a las organizaciones de reivindicar eh, sus derechos. Muchas gracias. Creo que nos has convencido plenamente de que estas cosas el marco es tan importante, ¿no? Porque el marco condiciona todo lo demás y el marco legislativo antes que nada. Precisamente de eso puede hablarnos Irene Labrusán, especialista en políticas públicas, de lo que hemos venido hablando hasta ahora y hemos visto en la conferencia inaugural y en las dos ponencias actuales que tenemos eh, un problema para aterrizar todos estos cambios que se están produciendo y que además son cambios bastante acelerados y de un volumen como no había sido nunca, ¿eh? de la dimensión de, de los cambios y de la cantidad de gente a, las, a la que afecta. ¿Cómo se aterriza eso en las políticas públicas? ¿Cuáles crees que serían las, la, los, los elementos centrales que habría que tener en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas para atender estas necesidades? Bueno, eh, lo primero, muchas gracias a, a todos por, y por la organización y por la asistencia a quienes estáis aquí. Eh, ¿Qué tema tan interesante y qué pregunta tan difícil? Eh, es verdad que si hiciésemos, bueno, como un diagnóstico así un tanto chapucero, podríamos decir que tenemos un, un diseño de unas instituciones o de una concepción incluso de las políticas públicas que es muy del siglo XX, pero estamos en el siglo XXI. Las poblaciones han ido evolucionando, tenemos todos estos cambios que ha señalado nuestro primer ponente ¿no? acerca de bueno, cómo ha cambiado la esperanza de vida, cómo han cambiado también nuestras condiciones, cómo vivimos más años en realidad de vida con nuevos desafíos, ¿no? Pero las instituciones reaccionan de una manera muy lenta. Eh... Hablamos, eh, no, ahora se ha empezado a hablar en España, hace poco se ha empezado a hablar en España acerca de las prognosis, ¿no? Tenemos esta oficina nacional de prospectiva, pero al final seguimos siendo terriblemente cortoplacistas. Entonces pensamos siempre en eh, las soluciones rápidas, ¿no? Porque todos los problemas que tenemos son problemas que necesitamos resolver mañana. Entonces no solemos tener diseños a largo plazo. Eh, entonces claro, como una con una pregunta tan difícil como cómo aterrizamos todas estas cuestiones en las políticas públicas, casi que estoy eh, aterrorizada, estoy por echar a correr y no. <laughs> o mirar atrás. Eh, resulta muy ya digo resulta muy complicado, pero sobre todo entiendo que algo que nos falta es concebir la vejez como una parte del ciclo de vida, que esto también es algo que se nos olvida, o sea eh, algo que señalaba Nena hace un, rato, hace un momento, ¿no? Era como esta naturalización de determinadas cosas que suceden en la vejez, ¿no? Como que al final había como como el edadismo hacía que ciertas desigualdades eh, se convertían o se presentaban como algo natural o inevitable. Y aquí está eso de, a ver, los 65 años, los 65 años, los 67, los 70, no son un umbral mágico, que según lo cruzas, te conviertes en ese grupo homogéneo, desaparecen tus necesidades, tus deseos, eh, las carreras laborales se homogeneizan y entonces todos tenemos derecho a la misma pensión, etcétera, etcétera. No, es que ahora mismo los diseños de todas esas políticas públicas no están teniendo en cuenta que las trayectorias de vida son muy diferentes. Que hay una serie de desigualdades creadas a lo largo de toda nuestra vida que además atraviesan todos los posibles escenarios. Porque podríamos hablar de políticas públicas y podríamos hablar de las que tienen que ver con salud, de las que tienen que ver con vivienda, de las que tienen que ver incluso con el, bueno, el derecho a la ciudad, que cual es un poco conceptual, pero podríamos introducirlo también. Y no están teniendo en cuenta el cómo evolucionamos. Nena ¿no? Eh, no estaba señalando ¿no? este dadismo hacia la vejez, podríamos hablar del la edadismo a la infancia, podrían ser, y en realidad son cuestiones. De, son las dos caras de la misma moneda. No, eh, no tenemos, en líneas generales, eso, unas políticas públicas que estén adecuadas a la sociedad que tenemos a día de hoy. Eh, y tenemos además, eh, bueno, eh, las políticas públicas, más que dirigirse, está claro que necesitamos algunas que tienen que ser muy específicas porque van dirigidas a una población muy concreta. Pero a veces se nos olvida que lo que intentamos solucionar es un determinado problema o una determinada situación. Y cuando empezamos a intentar plantearlo únicamente, no hacer esta simplificación de las personas mayores tienen estos problemas, las personas de determinadas tienen estos problemas, también nos pasa algo, <coughs> con esto con algo que señalaba Javier en su conferencia inaugural, ¿no? que de repente diseñamos estos centros de mayores a los que los mayores de hoy en día no quieren ir porque están diseñados para una vejez que ya no existe, que tiene otras características. Entonces, así por dar una respuesta un tanto, un tanto rápida, es necesitamos readaptarnos y necesitamos unos mejores diagnósticos acerca de qué población tenemos, cómo es, eh, qué necesidades tiene, cómo se relaciona incluso, cómo se construye comunidad, etcétera, etcétera, para poder dar unas buenas soluciones. Lo que estamos planteando a veces es unas políticas públicas que parece que están completamente desconectadas de la población a la que se dirige. Y creo, y esto por supuesto eh, se me puede debatir, es que es porque no tenemos buenos diagnósticos. Eh, hicimos diagnósticos en un determinado momento que puede que fueran o no acertados en ese momento, puede que fueran, pero ya no lo son hoy. Sin embargo seguimos teniendo los mismos diagnósticos, seguimos arrastrando esas mismas ideas y por lo tanto seguimos planteando esas mismas soluciones. A veces estamos planteando soluciones a problemas que o bien ya no existen o bien no son exactamente así y a veces lo que hacemos es generar incluso bueno, otras nuevas desigualdades. Uh -huh. Bueno, pues está el planteamiento hecho por desde tres perspectivas, todas ellas que, que, que convergen en un mismo tema. Eh, si tenéis um, cuestiones que aportar o de que interpelaros entre vosotros, yo soy mera, mera conductora. ¿eh? ¿Tenéis si queréis comentar algo de los demás? Bueno, sí. A, a ver. <laughs> Ya un poco continuando en tu en tu reflexión una eh, una de las cosas que nosotros vivimos porque yo trabajo en el nivel eh, más europeo y, y global no sé si es así también en España pero a veces vemos que las políticas son muy distintas hay una división de políticas para la vejez. Y para los jóvenes, para las mujeres. Y, y también esto parte de, de esta, este arquetípico modelo de, de ciclo de vida que es, sabes, eh, educación, trabajo y jubilación. Y creo que deberíamos ir planteando cómo hacer transiciones más flexibles. Y para disfrutar más de esos 20, 30, 40 años de vida. Y no sé, porque hablamos mucho de este, cómo conviven las diferentes generaciones, lo que planteaste tú también milagros antes, y la idea de intergeneracionalidad. Y yo no sé, no tengo ninguna idea, pero lo que pasa a nivel europeo es que hablan mucho de la intergeneracionalidad, pero sin ningún significado. ¿Qué quiere decir? Incluso a veces tenemos el peligro que esto eh, no tiene ninguna cuenta de, de, de todas las generaciones, que hablan solo de la juventud, por ejemplo. Eh, entonces, no sé si es algo que, que bueno, alguien de, del punto de vista demográfico, del punto más de las políticas eh, nacionales, te, lo tenéis más claro. Yo recogería y añadiría algo más ¿no? cuando abordamos esta cuestión de la intergeneracionalidad pasa igual que cuando abordamos la cuestión de género, que de repente hacen una mesa completa en la que es todo expertas, expertas en temas de género. Y entonces es el día en el que se trabajan cuestiones relacionadas con eh, pero esto que hablamos tanto de la interdisciplinaridad y la transversalidad de las cuestiones nunca aparece y con la intergeneracionalidad nos pasa eso. El día, el día de la intergeneracionalidad, no recuerdo ahora cómo es, hacemos un montón de eventos, se trata de aquello y entonces te das cuenta de que está totalmente desconectado de todo lo demás. Quiero decir un poco lo que planteamos acerca de las políticas públicas, ¿no? el que todo lo planteamos de manera tan atomizada que no hay un feedback, no hay una... No hay un replanteamiento a partir de esas otras cuestiones, ¿no? Y con estas, con la edad nos pasa lo mismo. También eh, algo que nos que, que entiendo que sería una parte del diagnóstico de estos problemas que tenemos es que incluso cuando dices políticas para jóvenes, políticas para niños, políticas para mayores, lo que tenemos son criterios de edad de acceso, pero no necesariamente son políticas dirigidas. Si hacemos, por ejemplo, un ejemplo con algo totalmente diferente, infancia, de nuevo, eh, plane los presupuestos generales del Estado. Ahora aparecen análisis con perspectiva de infancia. Y entonces, en, esos, en esa perspectiva de infancia, pues te dicen que hay un porcentaje X que de lo que se destina a los archiveros afecta a los niños. Y digo, a ver. Sí, bueno, o sea, pero qué manera, quiero decir que esto tan sumamente indirecto, esto tan sumamente no está. No, no, está claro, no, no tengo tan claro que tengamos en realidad políticas para mayores, políticas para niños, políticas para. Seguro no tenemos políticas intergeneracionales, pero al final eso tenemos una serie de criterios de edad intento conectar con lo que decía antes de que como no tenemos un diagnóstico acerca de cuáles son las necesidades asumimos que las necesidades de quienes tienen entre 12 y 15 y medio son esto que las que tienen entre 65 plus son estas y entonces ahí pues estamos mezclando a juana de 66 y a Petra de 97 y que ni se conocen, ni se interesan <laughs> mutuamente, ni tienen nada que ver. Claro, esto eh, quería volver sobre una cuestión. No sé si tienes algo sobre esto, pero quería que ampliara sobre esto, porque eh, esta desconexión, es decir, hacer políticas para gente mayor en un ayuntamiento, por ejemplo. ¿no? Tú antes has comentado que el sistema sanitario ha cambiado el perfil. De paciente. Ahora lo que predomina es un paciente crónico con pluripatologías. Quiere decir que es un paciente que necesita un seguimiento, que va mucho al ambulatorio y que, y que necesita menos camas de hospital que médicos de cabecera. Diríamos, tendríamos que estar reforzando la asistencia primaria para este grupo de gente. Pero ¿y qué si vamos un poco más allá y se hace una política más transversal y empezamos a pensar que el diálogo a través de los ayuntamientos y de las administraciones entre el sistema sanitario, el sistema de dependencia, el sistema educativo o el sistema de ocio puede acabar convergiendo. Y voy a poner un ejemplo para que me digas si eso va bien. Eh, una enfermera que estaba en el cap de mi madre, que era un cap de estos autogestionados, cada semana o cada dos, cada dos tres días tenía un grupo de la gente que quería apuntarse. Que hablaban de, de, de la alimentación sana, caminando por el barrio y visitando un centro cívico, una exposición en el centro cívico, con la enfermera. Y yo hablé con esta enfermera y esta enfermera me dijo: Tú sabes la cantidad de salud que estamos haciendo con esta actividad que es del sistema sanitario, pero que está en, co en coordinación con el ayuntamiento. Etcétera, ¿no? Cuando tú decías, en realidad, este esta, esta cambio que hay en el en, 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 sistema, más, tenemos más patologías crónicas, pero es por eso que vivimos más, porque las patologías crónicas las, las controlamos. Yo recuerdo cuando una, una cirujana me dijo: nos llega mujeres con cáncer de mama que ya no son ni operables. Ahora sí, ahora con el con la screening podemos coger el cáncer de mama y esa mujer vivirá. Pero se tendrá que hacer controles. Esto, la de, es, eh, en tus políticas demográficas, la compartimentación, de hecho, es un reduccionismo que no, que, que precisamente lo que hace es dificultar la solución, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, eh, yo no soy un experto en cuestión de. Política. No ya ya, pero Aspen, que lo has sacado. No no, efectivamente, no eh, esto. Cuando intentas conceptualizar el tema de salud, uh, si, como tú decías, ¿no? si lo miras en compartimentos, puedes tener imágenes completamente dispares. ¿no? Yo creo que vale la pena uh, tener esta perspectiva más holística y también longitudinal. ¿no? Porque yo creo que uh, lo de llegar bien a viejo, sí. yo creo que viene, viene de joven. Exacto. <laughs> Efectivamente, uh, mira, ayer nos encontramos con Irene en, en otro evento, uh, hablando de la longevidad, que ponías un ejemplo que me, me hizo gracia. Uh, que hablaba de, bueno, que una persona quizá a los 80 años quería correr un maratón o algo así, comentaste, ¿no? Claro, uh, si nunca has corrido un maratón, uh, me parece que no es una buena idea a los 80 años pensar en correr un maratón, es decir, como seguramente lo podrás correr <laughs> si sí, lo has hecho a los 30, a los 40, a los 50, pero esto quiere decir como que uh, muchas de estas políticas yo creo que tienen que tener como un recorrido, una cosa más a largo plazo, que efectivamente, como decía Irene, Uh, cuesta tanto encontrar, ¿no? Porque si no estamos en este cortoplacismo que bueno, encontramos parches, encontramos cosas de este estilo, pero que no, no van a ninguna parte. Y ahí, efectivamente, bueno, en este tiene un reto el sistema sanitario, pues está como muy, muy enfocado al, al tratamiento de la enfermedad crónica, etc. Y esto que has comentado a mí me parece apasionante, pero que me parece que no está muy generalizado. No, no. Entonces, en ese sentido, yo sí que animaría un poco a esta cuestión, ¿no? Porque, bueno, no, no, no está tan desarrollado. Piss. No, no, si ¿Sí tenéis sobre esto, sobre esta cuestión. Creo que lo, realmente lo, lo ha expresado también. Estamos todos <laughs> de acuerdo. Sí. Sobre los estereotipos de hacerse mayor que ha salido en la conferencia inicial, ¿hasta qué punto nos condicionan esos estereotipos? ¿Quieres comentar tú? Bueno, ya creo que he comentado un poquito, un poquito el tema del... Eh, del tema de internalizar los estereotipos, también hay muchos estudios que dicen que incluso bueno, el, el impacto es hacia nuestra salud mental, nuestra salud física e incluso nuestra expectativa de vida, entonces que ganamos... Para decirlo de una manera positiva, siete y media años de vida si no tenemos estereotipos negativos sobre, sobre el envejecimiento. Entonces eh, sí, si, si es algo que podremos hacer todos nosotros, es un poco trabajar en nosotros mismos. Pero eh, una cosa que, que también a, a mí me, me interesa y todos los, los sistemas que reforzan o no reforzan este estereotipos y esta separación de, de políticas un, las políticas que son ciegas también porque es import, importante eh, incluir los, los diversos grupos, pero tampoco es... es si, si somos completamente ciegos, no vemos también las problemáticas de cada población, de cada grupo, con su diversidad, con su interseccionalidad y todo eso, eh, todo eso también hay, podremos tener un problema. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, el tema de los cuidados, que, que es fundamental, que es muy complejo y como lo ha explicado muy, muy bien el, Javier, y estaba pensando que sí, que claro, no tenemos que forzar a la familia de, de cuidar a, eh, bueno, a sus a su padres, pero si no hay recursos, si no hay alternativas de, lo, de lo cuidado, ¿qué pasa? Esto tiene un, un, un impacto a, a, a la generación de, de conflictos y también estereotipos negativos dentro de la familia. Entonces esto causa también, eh, bueno, esto impacta a la solidaridad dentro de la familia. Eh, podría crear más maltrato, más uh, abuso, más hostilidad. Entonces, yo, yo, lo que quería plantear es que eh, los estereotipos es algo que vivimos todos nosotros para nosotros mismos, es algo que afecta eh, nuestras relaciones con los demás pero que los sistemas, las políticas, las leyes tienen un papel importante, porque si nos dan los recursos eh, para poder apoyar a, nuestras, eh, a nuestra familia cuando sean mayores, cuando sean dependientes, cuando necesitan ayuda, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ahora no soy solo cuidadora de mi madre, tengo la relación con mi madre que es hija y madre, y esto ayuda a nuestra, eh, a nuestra eh, relación, pero también a combatir estereotipos sobre la edad. Eh, porque también sí es la, el imagen público que tenemos de la vejez es esto de la dependencia y, y el sistema habla y habla cuando tenemos las estadísticas y hablan de old age dependency como si todas las personas mayores son de, dependientes o todas las personas son, son eh, jubiladas esto genera este, esta 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 imagen en el público que son las personas mayores que que no conocen eh, no saben trabajar con las nuevas tecnologías que solo son dependientes que no quieren trabajar sí sí que hay que personas mayores que no quieren trabajar, pero hay personas mayores que son forzadas, son obligadas de quitar el mundo de trabajo, porque hay leyes que no les permiten continuar a trabajar. Entonces hay una responsabilidad que hay también al nivel político para combatir estos, estos, estos estereotipos, tanto al nivel simbólico que es importante, pero también muy, muy, muy práctico también. Uh -huh. sí, Irene, ¿tienes? Sí. Pues aquí, ya que, que ha abierto Nena el gran melón de los sí. cuidados, eh, que al final tiene que ver con las políticas públicas, hay que recordar, ¿no? cuando preguntas al principio ¿no? acerca de, qué, qué, o si nos planteásemos qué políticas públicas tenemos para mayores, siempre planteamos bueno, pues las pensiones, eh, la ley de la dependencia, y aquí es que gran injusticia, y que incluso que desprecio el planteamiento de la ley, ¿no? porque la ley de dependencia está dirigida a todas las personas que tienen dependencia. Que hay personas desde los cero años que tienen dependencia. Entonces, también eh, este tipo de edadismo es tanto discriminatorio hacia quienes tienen más de 65 años, pero también a quienes tienen todas esas otras necesidades, y que de nuevo hace que a veces cuando se planteen determinadas soluciones se están planteando eh, hacia una idea no real. De qué son las personas dependientes, por ejemplo, ¿no? esta idea, esta, lo que ha dicho Nena, ¿no? Ni toda la, no todas las personas mayores de 65 años son dependientes, ni todas las personas dependientes son mayores de 65 años. Evidentemente, pues, no son las mismas necesidades las de alguien que tiene 30 y es dependiente que las de alguien que tiene 80 y es dependiente. También, una cuestión aquí es: eh, el avance de la edad no es igual a la dependencia. Puede haber una mayor relación, aparece en mayor proporción, pero no todas las personas mayores ni todas las personas que cumplen más y más años van a acabar siendo dependientes ni van a ser, acabar siendo grandes dependientes. Eh, me gustaba, Nena acabar el tema de los cuidados. Aquí, bueno, pues metemos otras cuestiones que tienen que ver también con género y con, si hablásemos de las políticas públicas, pues si hiciésemos en realidad una visión un poquito más amplia, pues veníamos eh, claro, el... La crisis de los cuidados a la que nos enfrentamos ahora mismo tiene que ver con ese desprecio hacia la cuestión de los cuidados que siempre ha caído sobre los, hombres de la, sobre los hombros de las mujeres. ¿Qué sucede ahora? Que ese supuesto equilibrio ya no existe. Ya no, ya las mujeres... No, iba a decir que no estamos dispuestas o no podemos cuidar. Eh, ahora se nos produce la situación. ¿Qué pasa? Que no le hemos puesto atención. ¿no? que decía al principio de que no ha habido un análisis correcto. Es como si la evolución, social, o la evolución social y la evolución demográfica han ido por un camino y la evolución de las políticas públicas ha ido por otro. Y no necesariamente eh, se han retroalimentado acerca de esa realidad que tenemos. Entonces, las soluciones que tenemos a veces, eh, si hacemos un análisis, por ejemplo, acerca de la ley de dependencia o cómo se trata a las cuidadoras, cuidadoras porque son todas mujeres. En realidad hay un refuerzo de esos roles tradicionales, de bueno, cuestiones que hemos hemos, sabemos que son muy negativas para la sociedad, sabemos que son muy negativas especialmente para las mujeres, pero existe una tendencia a la continuidad. Entonces, bueno, eh, en líneas generales tendríamos esa. Eh, sobre esto, eh, quizá voy a ser un poco, uh, a lo mejor políticamente incorrecta, pero me gustaría que profundizaras. Hemos o sea, nosotros vivimos en una cultura que viene de una tradición, que eh, esa tradición sabemos que es injusta porque ha hecho recaer sobre las mujeres toda la tarea de los cuidados y porque procede de una estructura patriarcal, en parte nuclearizada sobre la familia. La pregunta es, en los países nórdicos no existe ese modelo, es mucho más individual la respuesta de las políticas públicas a los problemas de envejecimiento y otros problemas ha sido el Estado provee, el Estado ayuda individualmente. Pero yo hago la pregunta, si nosotros tenemos como patrimonio cultural una tradición de relaciones familiares, ¿es posible despojar esa tradición de relaciones familiares de las cargas que resultan? anacrónicas, como por ejemplo hacer caer sobre las mujeres exclusivamente el cuidado, como decía antes Yahweh, y si los hombres se implicaran más en el cuidado, ¿no ganamos más haciendo el cuidado en el entorno familiar, siempre que sea voluntario, naturalmente, que encomendándolo al Estado? Es decir, hemos de renunciar... A una tradición o a unos instrumentos culturales que son las relaciones de familia, que cuando la familia deja de ser patriarcal y autoritaria puede convertirse en un núcleo de solidaridad, se puede desde las políticas públicas trabajar esto? No sé si ha abierto un. Pues es, es una pregunta muy interesante. Eh, yo aquí doy mi, mi bueno, eh, mi percepción y mi visión. Tendríamos que hablar. Si hablamos de cuidados, plantearíamos por un lado el derecho a ser cuidado que esto lo comentaba Nena también. Eh... Yo creo que todas las personas tienen derecho a ser cuidados. Yo en alguna ocasión escribí algo que era, eh, ¿tienen los malos derecho a ser cuidados? Sí, las malas personas también tienen derecho a ser cuidados. Ahora, lo que nunca jamás podemos imponer es que la persona que cuida sea la persona a la que ha estado dañando durante toda su vida. Y esto a veces es un poco complicado, porque, claro, nos estamos metiendo, hablamos desde las políticas, desde las políticas nos intentamos meter en la dimensión más privada de las personas, las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Vale, tenemos el derecho a ser cuidado por un lado y aquí sí que creo que ya digo, como no podemos obligar, porque yo creo que no podemos obligar a cuidar, aquí las políticas públicas tienen que entrar de cabeza. Luego hay otra cuestión que es el derecho a cuidar. Y cuando hablo de derecho a cuidar, no digo solamente el derecho a cuidar a que tú estés con una persona 24-7, ¿no? con la dureza que ha reflejado antes Javier y que sabemos que existe, sino que incluso a día de hoy, y voy a hablar después de la inexistente conciliación familiar. Una persona que no puede cuidar a su padre en su casa, Sufre. pero que quiere ir a visitarle la residencia, no puede ir porque sale a las ocho y media de la noche, tiene una distancia de una hora mínimo hasta la residencia y cuando quiere llegar la residencia está cerrada, su padre está durmiendo hace tres horas y media. Es decir, no existe, no tenemos una concepción de la vida que Nena también en algún momento, como todo está concebido alrededor del mercado laboral y todo lo que estamos es respondiendo siempre a las necesidades del mercado laboral, introducir cuestiones más humanas, más sociales, como este derecho a ser cuidado, derecho a cuidar, etcétera, etcétera, no existe, no tiene cabida. Y aquí vuelvo con esto que adelante. No, no existe la conciliación familiar, ni siquiera hacia los niños que tenemos ahora, ¿no? Como este bombardeo de no tenéis suficientes niños, es que no podemos cuidarlos, o sea, no podemos cuidar a los más pequeños, tampoco podemos cuidar a los mayores, o sea, ya no es un tema que a veces se plantea como si fuese un tema de deseo, un tema de individualización, un tema de no, lo que tenemos es ahora mismo una sociedad completamente quemada que no puede ni cuidarse a sí misma. O sea, quiero decir, las personas no tienen ese espacio ni siquiera de autocuidado. Entonces, claro, cuando planteamos la dimensión, además, cuidados muy especializados, que aquí también es una cuestión importante, es que hay que necesitamos diferenciar qué tipo de cuidados son. Que cuidar a un niño de tres años, uno, dos o seis. No es lo mismo que cuidar a una persona en situación de dependencia. De nuevo, a la persona en situación de dependencia de seis años ni a la persona en situación de dependencia de los 86. Cuando además estamos hablando de la persona en situación de dependencia de los 86 que es cuidado por sus hijos, aquí también entramos en una dimensión un tanto conflictiva. Que de repente hay un cambio de roles, una ruptura, una alteración que no siempre es grata. ¿no? A mí es, me, es, me parece una cuestión realmente apasionante. De nuevo, eh, lo comentaba Javier en su intervención. Yo creo que me he encontrado con algunas señoras que como me decían era así literalmente yo es que no quiero que mi hija me limpie el culo, o sea hay una dimensión también de la intimidad, hay una que a veces también lo planteamos de una manera hay una parte bonita de los cuidados y hay una parte humana que hay que reclamar y hay una parte comunitaria y creo que ya digo tenemos que reclamar este derecho a cuidar. Dentro del derecho a cuidar existen muchas manifestaciones y tendremos que concretar exactamente en qué. Lo que está claro es que tiene que haber ese apoyo por parte de las políticas públicas que ahora mismo no existe. Porque, claro, dentro de las políticas públicas la primera pregunta es: ¿y qué es una política pública? Claro, ¿es una acción comunitaria dirigida por un ayuntamiento una política pública? Sí. ¿Es una política de vivienda una política pública? Sí. Son equivalentes, tienen el mismo grado de influencia, llegan hasta el mismo grado de profundidad. No. Entonces, al final, incluso esa pregunta resulta un poco complicada. Pero claro, metamos el mercado laboral. El mercado laboral sabemos la discusión que hay ahora, por ejemplo, con respecto a la jornada laboral. Eh, bueno, sabemos el debate que hay, el súper debate. Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a introducir aquí, bueno, y entonces este otro tipo de cuestiones que se nos está pidiendo, o simplemente que necesitamos para sobrevivir como sociedad, que son los cuidados, dónde lo introducimos aquí. Entonces, un poco lo que nos enfrentamos es ahora mismo a un determinado planteamiento que sigue, y aquí voy a dar yo mi discurso así anti-neoliberal, pero sigue monopolizado por el mercado laboral y que no deja espacio a todas las demás cuestiones. Entonces, eh, yo ya así por, por, por mezclar cosas, salud mental, vamos a meterla aquí. ¿Cómo vamos a conciliar todas estas cosas con además la salud mental? Quiero decir, estamos en una situación en la que tenemos una presión excesiva. Eh, muchas dimensiones abiertas que necesitamos cubrir y lo cierto es que la realidad tal y como está dibujada ahora mismo no nos lo permite y ahí bueno pues aquí meto la crítica creo que las políticas públicas por esta falta de diagnóstico por esta falta de adecuación etcétera etcétera no nos están permitiendo y a veces eso acaba sobre esa culpabilización y meto ¿no? como decía Javier también eso no tenemos ahora pues todos estos libros de autoayuda etcétera etcétera y eso todo es esto de si quieres puedes pues no es que no podemos pues, no, pues, bueno, a mí esto que has dicho me ha interpelado un poco, esta cuestión del mercado laboral, yo creo que es, es crucial, digamos, ¿no? porque esto realmente uh, impide, digamos, esta conciliación de la que tanto se habla, pero que al fin y al cabo nos tiene asfixiados, no solamente para el cuidado de mayores, sino justamente para el tema de la fecundidad, ¿no? uno de los temas que preocupa. Al final, el tema, siempre se habla de envejecimiento, siempre la, se piensa en la gente mayor, gente mayor, pero también es que no estamos teniendo hijos entonces no tener hijos bueno es cuando tenemos estas pirámides estos estos muffins tan tan raros no con una base tan tan estrecha uh, justamente si quizá hubiera este este espacio de conciliación pues no solamente se podría cuidar a los mayores sino también eventualmente tener más hijos o cambiar completamente el, 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 el tipo de vida que llegamos no y esto me, me hacía acordar a, también a un demógrafo famoso que estudia estas cuestiones de longevidad y los retos asociados a ella uh, que promovía bueno uh, me pareció una idea interesante no decía que a lo mejor en vez de hacer estas jornadas intensivas de 40, 50, 60 horas por semana, uh, ir a lo contrario. O sea, durante toda la, la etapa productiva, a lo mejor vivir, a trabajar en promedio 20 horas por semana. En promedio, ¿no? habrá gente que a lo mejor trabajará 40, gente que trabaja menos, pero una cosa a tiempo parcial. De manera que bueno, durante muchos años la gente tenga mucha más disponibilidad digamos, para mm -hmm. el tema este de cuidados, de cuestión reproductiva, de, 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 de ocio, de lo que sea, porque efectivamente tenemos muchos años por delante bueno, ¿para qué trabajar tanto si vamos a estar mucho más tiempo y no quemarnos tanto? no justamente, yo creo que esto coincide en un tema importante que es la quemazón, digamos, ¿no? esta presión excesiva en todos los ámbitos de la vida. No, o sea, no, esta, esta es generaciones que no pueden ni, ni cuidar a los niños ni a los mayores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, el reto yo creo que está ahí, un poco replantear la cuestión del mercado laboral. Ahora, ¿cómo se hace? Mm, tanto palabra. ¿no? <laughs> Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron antes, porque sobre todo si, eh, si es voluntario, si el cuidado es voluntario, tiene que tener... Alternativas al cuidado familiar. Primera cosa, y esto es donde te lo dijiste también, entran las políticas. Eh, pero también hay cosas al, al nivel más amplio de, de, de políticas sociales. Porque, por ejemplo, yo, yo soy de Grecia, que también tenemos una tradición de cuidado entre familia y todo eso, pero también eh, tenemos eh, ciudades y lugares que son muy pocos accesibles. Entonces, nuestros entornos crean dependencias a las personas mayores. Que aquí, por ejemplo, no existen tanto. Porque mi, y mi abuela ha ido en, en Barcelona cuando tenía 90 años y ha podido caminar por toda la ciudad. Mientras cuando está en Grecia, en su ciudad no puede salir de, de su casa. Porque el edificio es, es menos accesible, la ciudad es menos accesible. Y esto le crea una necesidad de ayuda y de cuidado en su vida diaria que en otros entornos no tendría. También eh, es, esto afecta, si valoramos, por ejemplo, los, los cuidados, también los, los cuidados profesionales, esto quiere decir que todo el sector de los trabajadores cambia. En Grecia también el sector de los cuidados de, la, de las personas mayores, incluso de los, de los niños, pero sobre todo de las personas mayores, es muy irregular. Si como sociedad valoramos, invertimos a la profesionalización de este... este, este como familias vamos a tener opciones podemos mejor hacer estas elegir dónde vamos a dar nosotros los cuidados y dónde vamos a apoyar a otros profesionales porque confiamos a estas personas. Entonces es una cuestión aún más larga. No es solo quién eh, va a ser el proveedor de los cuidados. Sí. Es una, digamos, una cuestión un poco errónea para mí decir que no. Si apoyamos al profesional o si esperamos solo de lo estado de cuidar a nuestros mayores, que, ¿cuál es nuestro papel como como familia, como eh, como las personas más cercanas de, de la persona mayor? Es que todo tiene que trabajar. En un, en un conjunto. Y hay que ver también de una manera más, más lejana también todas las políticas que pueden ayudar también a prevenir y a no, no creer dependencias. Eh, cuando preparábamos esta mesa con, con Elisa y eh, salía un tema que era eh, por qué sorprende mucho que los jóvenes eh, ven en las personas mayores mucha más capacidad de movilización y en cambio ellos están mucho menos movilizados, diríamos, ¿no? El feminismo ha sido una propuesta que revoluciona todo esto y relacionado con lo que tú decías de cómo influye la economía en la natalidad o cómo influyen las políticas públicas sobre la longevidad quería traer a eh, recordar que en 1930 Keynes, el gran Keynes fue invitado a dar una conferencia en el Instituto Libre de Enseñanza de Madrid y le pidieron que hiciera un pronóstico sobre cómo sería la sociedad de sus nietos un siglo después. Esto era en 1930. Estamos un siglo después, 2030, estamos cerca de 2030. Hizo la conferencia, fue muy interesante, la podéis encontrar. Eh, y hizo una previsión de aumento de la productividad con las nuevas tecnologías. Él ni siquiera imaginaba que tendríamos la inteligencia artificial, ¿vale? Pero hizo una previsión de incremento de, de productividad y acertó prácticamente al 90% el incremento de la productividad del PIB y de todo. Y como consecuencia de ese incremento de la productividad, dijo que no necesitaríamos trabajar más de 15 horas a la semana, que podríamos seguir con los niveles de riqueza y alcanzar esa productividad trabajando solo 15 horas a la semana. Se ha cumplido la primera parte, la segunda no, pero es porque hay gente que no tiene trabajo y no trabaja ninguna cero horas y otros... Tienen que trabajar 12 horas para ganarse en dos o tres empleos la vida, diríamos. ¿no? El, el tema este de la movilización social, es decir, hay conciencia de que todas estas cuestiones de vida tienen que ver con las políticas públicas y al revés, que todo lo que hicimos, lo que estamos discutiendo ahora mismo sobre la jornada laboral en el Congreso de los Diputados, eso... Tiene tantas repercusiones, No sobre, solo estamos hablando cómo repercute en la productividad de las empresas, ¿no? Pero, ¿y qué repercusión tiene eso sobre la vida de la familia, sobre la conciliación, sobre las expectativas de los jóvenes, sobre tener más hijos o no tener más hijos? ¿Cómo lo veis? <laughs> Tú has tratado el tema de la natalidad. <laughs> no, no, es que al final está todo muy imbrincado, efectivamente. Claro. Uh, gira todo tanto alrededor de esto que es que no, no, no hay... Hay más alternativas y al final es una cuestión distributiva, ¿no? que, que está tan concentrado el, el buen trabajo en tan pocas manos y el precario eh, en tantas otras. ¿no? Entonces ahí uh, es que yo creo que no se puede hacer políticas como en compartimientos estancos, sino que tienen que hablar entre ellas y ahí está la complejidad, digamos. ¿no? Que, uh... Ah, perdoneu. Uh, no, que, que decía que el tema de las políticas es que no se puede tratar en compartimientos estancos por la, por la embrincación tan fuerte que hay entre ellas, ¿no? Uh, no sé. <laughs> pues es que, claro, a Keynes era muy bien la economía, pero muy mal la sociología. Entonces, pues sí, puede haber aumentado la productividad, pero como también ha aumentado tremendamente la desigualdad, o sea, ya no es un tema de concentración de trabajos y demás, sino de riqueza en unas manos y en otras manos. Entonces, eh, hemos naturalizado esta especie de crecimiento sin tope. Crecimiento de la productividad sin tope, pero más es el crecimiento. No sé si, ¿El ¿Crecimiento para qué? Exacto, ¿crecimiento para qué? ¿Y para quién? O sea, porque esto conecta con todo lo que estamos diciendo. O sea, realmente detrás de todo esto que estamos hablando hay un tema de enorme aumento de la desigualdad. Cuando hablamos de. En realidad, la palabra desigualdad la podemos meter en todas las cuestiones que hemos ido tratando. Eh, entonces, eh, claro. Es que Inés me cabría un poco, ¿vale? Pero. <laughs> eh, bueno, o sea, que este planteamiento, ¿no? Cuando yo, yo doy clase en una facultad de economía, o sea, que doy clase a economistas. Y, bueno, son muy jóvenes. Yo creo que también a veces es un poco injusto ¿no? esto de decirlo de los jóvenes son, y es como si seguimos sin tener el diagnóstico. Aparte, es que los jóvenes, pues es que. Implican en realidad muchas cohortes muy diferentes, con unas experiencias muy diferentes. Y por ejemplo, esto yo lo noto mucho: las cohortes que vienen tras, eh, que han experimentado la etapa pandemia en sus casas, en los momentos en los que tenía que haber entrado en la universidad y demás, hay un cambio muy importante, incluso en cómo ellos se relacionan. O sea, algo esto, no sé si les pues, parecerá sorprendente o no, pero ya no se hacen botellones en la universidad. Es como no hay un corte, ha habido un corte de comunicación entre las generaciones que sabían que se podía hacer botellón en la universidad los jueves por la tarde y estas nuevas. Estas nuevas es algo bastante sorprendente. Eh, entonces, bueno, ya digo, esto también de decir, los jóvenes son, los jóvenes se movilizan menos, pues también está revertido de cierto edadismo, porque al final también partimos de un estereotipo. Son jóvenes muy diferentes. Lo que pasa es que sí que sucede, lo contrario, decimos, es que los mayores se movilizan más. Y aquí está lo del efecto edad, el efecto generación. Los mayores se movilizan más porque es que cuando llegan a este umbral mágico de los 65 años de repente se vuelven superactivistas activistas y demás. No, es que están llegando a la vejez generaciones que fueron muy activistas siempre. Exacto. Y que había una cultura de la participación pública y de la reclamación, etcétera, etcétera. Porque si no, no tenías luz en tu calle. Entonces, claro, cuando estas generaciones llegan siguen siendo reivindicativas. O sea, hay una cultura, una continuidad de algo que se ha hecho toda la vida. ¿no? Esto yo reivindico siempre. Tú, cuando eres eh, pues eso, una persona mayor, es una persona joven con más años, simplemente, ¿eh? con más años de experiencia, de, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, lo que tenemos son esas generaciones. Eh, con las generaciones más jóvenes, sí que algo que a mí me sorprende es cuando yo intento hablar con ellos. Pero digo esto sin querer reforzar esa generalización. Sí me sorprende que es como que la esta intersección entre políticas, cuestiones, su propia existencia, a veces se les escapa. Entonces, mmm, bueno, a veces yo lo que veo en ellos es que no se dan cuenta. O tienden a dicotomizar mucho las explicaciones. ¿no? Se habla ahora mucho, por ejemplo, de polarización política. A mí me parece que la polarización política no es tanto, bueno, sí, la polarización política está ahí, pero sobre todo me sorprende que es con respecto a determinadas ideas, independientemente de, pero sí que se mueve mucho en el esto es bueno, esto es malo y esto 100%. Y el abanico de grises que hay en algunos puntos, otros no, no hay grises, pero en algunos sí los hay, no los conocen. Eh, ya digo... Pero también estoy diciendo esto y me, está, me estoy sintiendo mal. Porque dentro de, de mis sesenta y tantos estudiantes que tengo en clase, pues hay un, un gradiente diferente acerca de sus implicaciones y demás. Yo no sé si es que no se les ha permitido o si bien no se ha fomentado. O sea, aquí también tendríamos que preguntarnos eso. No es que no existan las necesidades. Aquí también voy a volver a decir: cuando hablamos de jóvenes, es que de repente estamos metiendo como jóvenes a los que tienen 16, pero a los que no entramos ya en las estadísticas y que ya hace tiempo que las pasamos, ¿no? En la definición de joven, seguimos teniendo los mismos problemas. Por ejemplo, yo me voy a mi otro tema: la vivienda. ¿El problema de la vivienda es un problema de jóvenes? No, es que los de 40 años no son jóvenes y tampoco pueden acceder a la vivienda. Estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Entonces, a veces esto de la participación o no participación y los diagnósticos que se hacen es como eh, no responden a los problemas que tienen. Bueno, pues es que a lo mejor a una persona de 18 años el problema de la vivienda todavía se le queda relativamente lejos. Entonces, quizá tampoco podemos poner esa responsabilidad tan grande sobre ellos. Pero esto quizá lo lanzo así más como reflexión que como afirmación que no me atrevería. Muy bien. Pues creo que hemos llegado al final del tiempo, tampoco que tenemos que ganar diez minutos, que hemos empezado tarde. Así que muchas gracias a los tres, a las tres. Y, y bueno, vamos a dar por la siguiente mesa. Muchas gracias.